Buenas tardes a todos, los quiero felicitar por el desempeño a lo largo de este curso virtual que hemos realizado de Historia del Arte Universal y ahora vamos a hacer una evaluación, o ustedes tómenlo como una autoevaluación. Recuerden que el objetivo de esta asignatura no era que ustedes identifiquen tal o cual pintor, que me pongan el nombre de tal o cual edificio u obra de arte. Acá se trataba de educar la mirada, de que cuando salgan a la calle, ya sea en Roma, Buenos Aires, París, New Delhi, puedan identificar ejemplos de arte y arquitectura, fundamentalmente de occidental, que es lo que hemos tratado aquí. Entonces, es educar la mirada. Por supuesto que me encantaría que retengan en sus retinas los nombres de la Basílica de San Pedro y la puedan comparar con la Basílica de Saint Paul en Londres. Por supuesto que me interesa que sepan diferenciar un Caravaggio de un Rafael, pero no es el objetivo de este curso tan rápido que identifiquen estrictamente autores, estilos de determinadas personalidades o determinados arquitectos, sino que ustedes puedan identificar en términos generales influencias estilísticas y periodos. Por eso vamos a salir a la calle y les voy a mostrar edificios comunes y corrientes que ustedes se pueden encontrar en Roma, Berlín, Buenos Aires, y ahí, viendo estilos comunes y corrientes, poder identificar influencias. Les quiero advertir que en este segundo examen no vamos a pedir monumentos famosos que identifiquen de qué estilo es el monumento a Mitre o la Catedral de Buenos Aires o la Torre Eiffel o edificios que lamentablemente son muy fáciles de googlear. Como me explicó mi hijo Shinto, con la identificación de imágenes se puede descubrir e inventariar cualquier tipo de edificio. Como muchos lo han hecho, hay gente que ha googleado imágenes y me ha dado con todo el lujo de detalles pintores, tamaño de las obras, en qué museo están. Ahora, a la hora de reflexionar sobre el estilo y las influencias, fracasaban. No se trata de eso este examen. En este examen, como les dije, vamos a mostrar este tipo de ejemplos que voy a mostrar a continuación. Bueno, vemos aquí, por ejemplo, el Colegio San José, por dentro, el patio interior. Ustedes pueden advertir que hay influencias neogóticas, influencias neorrenacentistas, pero hay que argumentar, no solo nombrar las influencias. Ojo que ningún edificio en Buenos Aires tiene un estilo determinado muy marcado, como que es gótico o románico, de River o de Boca. No, hay influencias estilísticas. Dejémoslo en claro. Ejemplo, vemos una iglesia de las neorrománicas sintéticas de Carlos Ciriaco Massa. No tienen por qué saber ni el autor ni el nombre de la iglesia, pero ven un tipo de edificio así y ahí ustedes identifican románico y por qué, racionalismo y por qué, ¿no? Vuelvo al tema del patio del Colegio San José, que ahora está invadido de comercios. Ustedes pueden ver estilo neogótico, influencia neogótica, ¿por qué? Influencia renacentista o neorrenacentista y por qué razón. En el caso de escultura, lo mismo, hay que argumentar. Por ejemplo, tenemos acá este retrato de tipo realista. Ustedes dirán por qué, en qué periodos hubo el retrato realista y por lo tanto es una influencia. Y por ejemplo, vemos un relieve de tipo geometrizado, con la anatomía geometrizada. Ustedes recordarán los periodos, que puede ser el Art Deco, puede ser Egipto. Ustedes pueden ver, por ejemplo, relieves o esculturas que tengan estas características. Entonces ustedes dirán, tiene que ver con el periodo griego helenístico o con el periodo griego clásico. Es decir, hay que argumentar, no solo decir en este examen. Yo les propongo, del mismo modo con la pintura o la arquitectura contemporánea, si vemos edificios como pueden ser edificios que tienen mucho de formas orgánicas, a qué periodo, si llega a tener influencia del romanticismo orgánico o no. Y hay que, como digo, justificar, porque tal vez haya muchas respuestas para un mismo edificio. Vemos una obra de Clorindo Testa y hay muchas influencias, ¿no es cierto? No una sola.
Vemos un edificio por la calle, como ustedes pueden apreciar en la imagen que estamos viendo, pueden encontrar más de una influencia, brutalismo, racionalismo, pero hay que argumentar. Finalmente vamos con el ejemplo de pintura. Bueno, mismo caso para pintura. Vemos una pintura de estas características. No me interesa que me digan ni el autor, ni el año, ni las medidas, sino qué influencia encuentran. Incluso esta es muy interesante porque si hacemos un zoom vamos a encontrar dentro de esta pintura otras pinturas y entonces van a poder aparecer distintas influencias que hay que detallar. Se trata, perdonen la desprolijidad, de argumentar, ¿no? Argumentar. Del mismo modo en ejemplos de arte de segunda mitad del siglo XX, de vanguardias o de arte contemporáneo. Se trata de no solo mencionar las posibles influencias, sino argumentar. Y en tanto haya una buena argumentación, la respuesta va a ser correcta. En tanto se mencionen un montón de estilos, pero no se argumente, aunque esté bien las influencias mencionadas, no se va a tener en cuenta la respuesta. Bueno, todo esto lo que buscamos es que ustedes hagan una autoevaluación también de cómo han educado la mirada a lo largo de este hermoso curso que hemos compartido. Bueno, para terminar, vuelvo a felicitarlos por el desempeño, por los excelentes trabajos prácticos que han realizado y espero que les vaya muy, muy bien, no solo en el examen, sino también en la vida a partir de lo que hemos tratado de hacer en este curso virtual, que es educar la mirada. Y por último, les recomiendo que vean los 5 ejemplos que voy a poner a continuación para que entrenen la mirada y abajo, en los comentarios, identifiquen las influencias estilísticas y argumenten por qué. Cuando aparece más de un edificio, más de una escultura o más de una pintura, que pongan de izquierda a derecha, vayan numerando y señalando influencias y el argumento de por qué. Espero los comentarios en la descripción y los espero en el examen y luego a lo largo de la vida cualquier ayuda que les pueda dar cuando estén trabajando, ya sea en Buenos Aires, Roma, París, Berlín o New Delhi. Y allí estaré a disposición de todos ustedes. Muchas gracias a mis alumnos de UADE, SEADE, Universidad Nacional de La Rioja y a todos los seguidores del canal de YouTube desde España y todos los queridos países hermanos de Latinoamérica. No se olviden de completar el cuestionario, las 5 imágenes que siguen, hay que identificar influencias y colocarlo abajo en los comentarios de este mismo tutorial. Les habla el profesor Juan Antonio Lázaro desde Argentina y los espero en el próximo curso.